La cantidad de dinero que dedicaba la familia española a cuota hipotecaria era alrededor del 33% de la renta bruta disponible de la familia, es decir, una tercera parte. Ahora mismo hablamos de que una familia media española dedica más de la mitad de lo que gana, más del 50%, a cuota hipotecaria. Eso es lo que en el fondo ha provocado una burbuja que yo creo que en cierta medida está estallando ahora mismo. Yo creo que en la práctica es bastante más fuerte que lo que implican esos estudios teóricos, ¿no? Ahora mismo ya hay tasadoras en España que están tasando a un 15, un 20% por debajo de hace un año. Y eso es por una sencilla razón, y es porque el plazo en la venta de las viviendas pues se va alargando. Pues que se han reducido las ventas, evidentemente, para los comerciales, pues lógicamente les cuesta más. Luego se habla mucho de que están cerrando muchísimas inmobiliarias, lo cual que para las que subsistamos está muy bien, o sea, las que, porque había mucho intrusismo generado por esta época que ha habido de bonanza. Sí, es baja. Ya está diciembre, bueno, la gente está pensando más en el turrón que en Claro. otras. Sí, eso te tengo claro. A los propietarios que venden una casa les cuesta admitir que quizás su casa vale un poquito menos de lo que pensaban, ¿verdad? Entonces, como les cuesta admitirlo, cuando visitamos una casa para comprarla, para ponerla a la venta, pues les decimos un precio realista. Ya os digo que vais a necesitar un ejercicio de imaginación, que es una casa de una señora mayor. Entonces, la idea. Hola, ¿qué tal? La idea, ¿ves? Es esto. O sea, es de aquí hacia allá, tirar este tabique. Si miráramos los construidos, serían unos 110, 112, una cosa así. Y estamos pidiendo 340.000 euros. Piensa de todas maneras que siempre es un precio algo negociable y luego hay que meterle el precio de la obra. Mira qué bonito es. No, le decía que la verdad. Y luego otra cosa, ahora ya con el doble acristalamiento. Bueno, me parece que han cerrado porque los precios están muy altos y los intereses bancarios están subiendo cada vez más, entonces es imposible comprar.